super debate. Rafa Gol. Hola, ¿qué tal, amigos? Dios les bendiga a todos. Bienvenidos al Super Debate, el programa diferente a todos en radio y televisión. Con mucho gusto, desde Medellín, que es la ciudad más innovadora del mundo, y Antioquia, la más educada, estamos para presentar el Super Debate, el programa diferente a todos en radio y televisión. En radio, este debate de lunes a viernes, todos los días, 3 horas de debate, de 12 del día, 3 de la tarde, 12 del día, 3 de la tarde. Todas las transmisiones de fútbol con Nacional y Medellín desde el Atanasio Girardot a través de la onda ganadora 1350 y los domingos en vivo y en directo a través de Teleantioquia, mi canal. Desde luego que hoy también estamos condolidos y conmovidos por la desaparición de Roberto Gómez Bolaño Chespirito, un hombre que nos enseñó a reír, que nos enseñó tantas cosas bonitas, así que hay luto también en nuestro corazón y nos unimos a ese sentimiento universal de pesar por la desaparición del humorista más grande de Latinoamérica, Chespirito. Y vamos a hablar de fútbol, porque hoy, increíblemente, Nacional hasta ayer estaba muerto, porque no dependía de sí. Nacional podía ganar todos los partidos y pailas, estaba por fuera. Pero con el empate del Santa Fe con el Huila, le dieron vida, lo dejaron meter. Y Nacional hoy está vivo y coleando. Y con el triunfo de hoy, ya Nacional hoy depende de sí. Si Nacional quiere ser finalista, llega a la final. Hoy Medellín dio otro paso importante. Medellín está ya en la final, independientemente de cualquier cosa. Medellín es finalista. ¿Tendremos final paisa? Es lo más probable. Que se repita la final paisa en el fútbol entre Nacional e Independiente Medellín. Además, tenemos que hablar esta noche porque Nacional juega el partido más importante de esta década y de este nuevo siglo, que es frente a River el próximo miércoles, transmisión que estaremos originando desde el Estadio Atanasio Girardot a través de Ondas de la Montaña 1350 en el AM. Estamos en la onda ganadora, no olvide, el día miércoles. De estos temas vamos a hablar, pero antes quiero presentarle a Joana, que está con los premios que vamos a entregar esta noche con los patrocinadores. Joana, buenas noches. Hola, muy buenas noches, bienvenidos una vez más al Super Debate. Yo los invito para que desde ya comiencen a marcar nuestras líneas telefónicas, porque esta noche estaremos realizando varios sorteos para que ustedes se comuniquen a través de nuestra línea telefónica al 232-4604, o si están fuera de Medellín y el área metropolitana pueden comunicarse a nuestra línea gratuita nacional, el 018-051-5015. En la noche de hoy estaremos sorteando al final de la emisión boletas para el partido que se celebrará mañana entre Bello y Quindío, así que no dejen de marcar a nuestras líneas para que puedan ganar su boleta y asistir a este evento. También los invito también para los hombres que quieran sentirse más deseados, es muy fácil, podrán participar por los boxers que estaremos entregando esta noche a través de nuestra línea gratuita nacional y nuestra línea local también, y estaremos entregando también esas herramientas marca Echi Tools para las personas que se comuniquen a nuestra línea telefónica. Son herramientas manuales, Echi Tool, herramientas de calidad. Y también porque sabemos que les encanta celebrar los goles de tu equipo favorito, hoy nuestro grupo de Universal nos trae hoy una crispetera futbolista que estaremos sorteando al final de la emisión para celebrar esos momentos de felicidad del fútbol, y también para facilitar tus momentos en la cocina estaremos sorteando también una olla a presión al final de la emisión, porque Universal nos trae y nos inventamos felicidad. Bueno, gracias, Joana. Entonces, no olvide, esta noche vamos a sortear boletas para el partido mañana. Mañana juega la semifinal, el Bello, en el Estadio Tulio Ospina frente al Quindío. ¿La final? ¿Es la final? Ah, la final. Bueno, la final, Quindío, pues, el que gane va a jugar la final con el otro equipo, ¿cómo se llama? Jaguares. Jaguares. Pero mañana hay dos vivos, Bello y Quindío. ¿Quién enfrentará a Jaguares? Ese es el partido mañana en el Tulio Ospina, así que tengo boletas. Los que quieran ganar boletas le dicen a Arbeláez, Arbeláez, colóqueme ahí boleta para saber a quiénes le vamos a regalar boletas, para que vayan a ver boletas de preferencia, para que vayan a ver mañana el partido totalmente gratis en el Estadio Tulio Ospina, la gente de Bello. Bueno, muy bien, a nombre de Supermercado Ebro, el verdadero ahorro efectivo, el debate.
supermercado Sauro, ahorro efectivo. A propósito, Supermercado Euro abre en Sabaneta y hoy en La Alborada están abiertos todos los almacenes de Supermercado Euro. Así que hasta la cierre del almacén le van a dar el 20% de descuento. Tiene tiempo de ir a mercar, hacer todo con el 20% de descuento en euro hasta que cierren los almacenes hoy en La Alborada. Y mañana, lunes, estaremos originando el superdebate de 12 del día, 3 de la tarde por ondas. Desde Supermercado Euro de Sabaneta vamos a llevar regalos, pilas. Tenemos regalos para toda la gente que nos acompañe mañana a Supermercado Euro de Sabaneta. Bueno, ahora sí vamos a la polémica, vamos al debate. Vamos a presentar, mientras llega Don Elkin, la voz del estadio. La pregunta de Antioquia, la más educada, es ¿cuál fue el último equipo que enfrentó Nacional en Copa y en qué año? En la Copa Suramericana. Nacional fue finalista, ha sido dos veces finalista de la Copa Suramericana y esta es la tercera vez, pero cuénteme cuál fue la última donde Nacional participó. Fácil, el año y el equipo, y participan también por los premios. Vamos al debate. A nombre de el Hotel Dan Carton, cuando venga a Medellín, venga al Hotel Dan Carton, amabilidad y excelencia, un hotel 5 estrellas. A nombre de Car Hyundai Medellín, que para Navidad tiene el E.ON, lo nuevo de Hyundai, y el I10 a precios súper rebajados en las vitrinas del Poblado, de San Diego, de Las Vegas, de Palacé, de Itagüí, Car Hyundai Medellín. También de Supertiendas Olímpica, porque Supertiendas Olímpica está en San Lucas, en Villanueva, en Carabobo, La Milagrosa, en Colombia, en Itagüí, en Belén, en Envigado, en Manrique, Río Negro, y ahora también aparece en Calazán, Supertiendas Olímpica, con servicio a domicilio para toda la ciudad. Bueno, y ahora sí vamos al debate. En la mesa de la polémica, en la mesa del debate, le damos la bienvenida a esta hora al hombre que no tiene pelos en la lengua, va siempre frente con la verdad y no se le arruga ni le tiembla la voz para decirle cuántos pares son tres moscas. Hoy está sacando pecho, muy chicanerito, porque hoy ganó Nacional y está vivo para ir a la final. Fuera de eso, juega la final con River, el River de Argentina, que llega mañana. Esto está pero buenísimo. Luciano, estás en la onda, estás contento, estás feliz, eso me alegra. Buenas noches, señor director. Yo le voy a pedir que cambie un poquito el formato. ¿Por qué, señor González? Porque el escuadrón está de fiesta, está de jarana, está de carnaval. Y como yo nunca sé que es una final, ni nunca sé qué es ganar, estoy muerto de la envidia. Entonces, démosle la palabra al escuadrón rojo para que festeje su clasificación, muy merecida en el día de hoy ante las Águilas de Pereira. Bueno, entonces todo esto lo voy a presentar también a nombre del Metro. El Metro extiende sus... Vea González, el Metro extiende sus brazos para entregarle unos vecinos que te traerán progreso, desarrollo. El tranvía de Acucho y sus dos cables. Un proyecto de la Alcaldía de Medellín gerenciado por el Metro. Bueno, entonces como Luciano hoy está desabrochado, achicopalado, no, usted no está, usted derrotado, usted humillado. Se está haciendo el Marianito, pero venga, a ver, don Gustavo Osorio Salazar, sí. Está feliz, hoy clasificó el Medellín con el empate y ya está en la final, ya el primer finalista en Medellín. ¿Contra quién será, Gustavo? ¿Contra quién será? En este momento contra Santa Fe. Claro, Santa Fe tiene 8 puntos y 8 puntos son más que 6. Así es, eso dice la tabla de posiciones. No sé qué puede pasar dentro de 2 fechas, pero hoy es Independiente Santa Fe. Si es con Santa Fe, como Medellín tiene 40 puntos, porque sigue sumando después de la fase regular a los cuadrangulares, tiene 40 por 38, Independiente Santa Fe, Medellín terminaría de local. Ahora, si la final es con Nacional, es igual terminar de local o de visitante, porque en el mismo estadio. El primer partido jugarlo... Por cuestión de taquilla. Sí, sería bueno, manejo de taquilla. Bueno, sí, por cuestión de taquilla, sí. Bueno, lo otro, yo no sé qué se trae el señor González entre manos, porque es que yo lo conozco hace algunos añitos, entonces no sé realmente para dónde va el hombre, porque es la primera vez lo que hace que trabajamos juntos, que el hombre cede la palabra. Yo no sé qué se trae entre manos. Lo cierto del caso es que hoy Independiente Medellín, empatando, clasificaba a la final y no dejó para la próxima fecha con Tolima ni la última fecha contra el Deportivo Cali en Cali. Se clasificó por anticipado y sobre todo le quedó bien, por lo menos a 5.000, yo no sé si había 5.000, 10.000 personas en el estadio Hernán Ramírez Villegas. Lo único que sé es que todos eran rojos, porque la mancha era roja en el estadio de la ciudad de Pereira. Así que
de plácemes por ese lado. Otra vez en la final, la última final la jugamos hace 2 años con Bolillo Gómez, fue frente a Millonarios y coincidencialmente Hernán Torres dirigía en ese momento a Millonarios, así que Hernán Torres también sabe de títulos y esperemos que nos dé esa satisfacción para la sexta estrella el 21 de diciembre, porque ya el campeonato no termina el 14, sino el 21. Y Nacional sí revivió. Tenía 3 puntos y con los resultados de ayer también se le están dando los resultados. Igual a Independiente Medellín se le han dado todos los resultados habidos y por haber de los equipos contrarios y por eso Medellín se instaló en la final, faltando todavía 6 puntos por disputar. Nacional la tiene allí, tiene 6 puntos y ganando los 6 que restan no depende de nadie. Y hoy se sufrió, o sufrieron los hinchas verdes, entre ellos el señor González que estaba que mucho, se infartaba, pero se ganó y ese 1-0 da 3 puntos. Bueno, señor Osorio. Ah, no, y Rafa, déjeme agregar esto. Usted abrió diciendo que Medellín era la ciudad más innovadora del mundo, pero le faltó decir que aparte de ser la ciudad más innovadora del mundo, tenemos que todo el fútbol pasa por acá, porque Medellín en la final, Nacional con posibilidades de llegar a la final, y Nacional está instalado también en la final de la Copa Suramericana. Así que Medellín es la ciudad más innovadora y el fútbol pasa por acá. Sí, señor. El meridiano del fútbol en Colombia es Antioquia. Medellín, ¿qué vamos a hacer? Toda la vida. Y fuera de eso, el Bello está a esto. Bello. Y falta el Bello que mañana juega. Y los juega... títulos de la selección Antioquia. Oiga, González, mañana el Bello está a 2 partidos de ir a la final y de pronto tengamos, se fueron las Águilas y queda el Bello. Equipo profesional en Bello, eso sería la locura. Hoy el River le ganó al Banfield 3-2, sigue peleando y el River lo vamos a tener el miércoles acá, che, enfrentando a Atlético Nacional, va a ser una final de infarto aquí y allá, porque son 2 rivales de jerarquía, son 2 rivales de categoría y nos gusta mucho que haya llegado el River. Che, estás en la onda. Buenas noches, Rafa Gol, sí señor, en la onda 1350, a los compañeros, a los televidentes y a los cibernautas. Sí, efectivamente, River le ganó a Banfield con una nómina muy alternativa, con 2 goles de Cabenagui y 1 de Carlos Sánchez. Y todavía pelea el título. Racing lleva 2 puntos, falta una fecha, prácticamente estaría cocinado, pero River pelea el título hasta el final, hasta la última fecha, con un plantel de 14, 15 jugadores. Y obviamente disputa la final frente a Nacional. Y qué diferencia tan grande entre, primero, los 4 semifinalistas de la Copa Libertadores, que fueron Nacional de Paraguay, Bolívar de La Paz, Defensor y San Lorenzo, contra San Pablo, Boca, Nacional y River, o River y Nacional, como usted quiera. ¡Qué diferencia enorme! 4 campeones de Copa Libertadores en las semifinales y 2 campeones de Copa Libertadores en las finales de la Sudamericana. Y novatos en las semifinales y las finales de Copa Libertadores. Muy raro. Por eso es que todo se está emparejando tanto. Consiguió Medellín su clasificación adelantada, cosa que es buena, porque el próximo partido es Tolima y después será el último Cali de visitante, 1-1. Como dijo en algún momento del partido de Nacional, Luciano, si tiene la oportunidad, si el destino le da la oportunidad de sellar algo hoy, pues séllelo y ya juegue tranquilo. Obviamente sumando puntos, pero de cara a que ya se ha conseguido el objetivo. Y Nacional hizo lo propio, ganando al Caldas, y otra vez depende de sí mismo. Ya no tiene que estar, no, que si Santa Fe, que si se cae. Si Nacional gana los 2 partidos que tiene, clasifica e irá también a la final. Brillante año para Nacional, brillante año para River, porque ganó un campeonato, porque está peleando el otro, porque también está en Copa Sudamericana. Es que es muy parejo lo de Nacional y River. Los 2 vienen de ser campeones en el primer semestre. Los 2 están peleando el título hasta el final del segundo. Y los 2 se salen en Sudamericana. Es muy parejo y el miércoles se verá y obviamente ganará el mejor. Sí, lo del River es parecido a lo de Nacional. Los 2 ganaron hoy, los 2 pueden estar en la final del fútbol argentino y en el fútbol colombiano y los 2 van a pelear el cupo a Copa, de la final de la Copa Suramericana. Y ni River ni Nacional tienen ese trofeo en la vitrina, así que lo pueden tener este fin. Vamos con Augusto Barosa, el cirujano, el comentario que sigue en la onda y que sigue en la jugada, cirujano. Hola, don Rafa Gol, compañeros televidentes, cibernautas, un placer saludarlos. Claro, en la onda 1350, con toda la sintonía de la fiebre amarilla, 28.000 taxistas en la capital de la montaña, escuchando todos los días de 12 a 3 de la tarde el superdebate. Bueno, Rafa, y con eso se demuestra lo que usted estaba diciendo, de que se puede llegar a los 2 finales de 2 campeonatos. Mire, antes se decía, no, hay que renunciar a una y solamente quedarse con la otra. Mire que River y Nacional están llegando a esas 2 instancias. Bueno, partido hoy entretenido, de ida y venida, con buenas opciones.
me tiene impresionado es lo de Cristian Bonilla. Parecía hoy que Cristian nunca hubiese dejado de actuar. Ya como 2 años sin tapar y hoy muy bien Cristian Bonilla, realmente en el rendimiento en los 3 palos de Atlético Nacional. Y un reconocimiento como siempre, como casi todos los domingos, para Juan Carlos Osorio, ¿no? Llegó a su partido 202 con Atlético Nacional, un rendimiento impresionante, el 68.5%. Un hombre que es el líder de la revolución de un equipo verde que volvió a reconquistar el prestigio internacional, que está a 180 minutos del éxito, ¿no? Y del Medellín, por supuesto, no va a dejar descansar titulares, lo ha dicho el cuerpo técnico del Medellín. Tranquilamente podría entrar a rotar para entrar descansaditos en la final, pero no, porque Medellín está detrás de los puntos de la reclasificación. Entonces hay que seguir cosechando puntos la gente del Medellín para lo del tema de la Suramericana de pronto. Y hoy, por supuesto, con esos vacíos en la zona de recuperación, los 2 goles, Rafa, del equipo de las Águilas en la zona de recuperación. Ni Gomita ni Gerson Córdoba, qué lamentable partido de Gerson, tuvieron que sustituirlo por Julián Guillermo. Allí hay que reconsiderar, mi estimado Hernán Torres, y ponerle ojo visor a esa zona de contención del Medellín. Bueno, don Augusto, seguimos en la mesa de la polémica, del debate. El turno es para Hernando Enrique Aguilar, el gitano de la sabrosura. Estuvo muy atento al partido del Medellín y del Atlético Nacional en este día. Gitano. Muy buenas noches, mi querido Rafa. ¿Cuál es tu onda? Amigos televidentes, mi onda naturalmente 1350, Ondas de la Montaña. Bueno, y en onda todo el que tenga que ver con el fútbol antioqueño estuvo conectado hoy viéndose el Deportivo Independiente Medellín inicialmente y posteriormente cerró con Atlético Nacional. 2 partidos que tenían su vacilón particular y que ha sido de éxito para ambos equipos y para la hinchada antioqueña en particular. El Deportivo Independiente Medellín hizo lo que tenía que hacer, se fue a jugarse un partido que luchado fue ante las Águilas, logró coronar un empate que lo tiene ahora como ratificado, quiero decir, como líder del grupo en el cual está siendo partícipe. Y por Atlético Nacional, y qué decir Atlético Nacional, que ya lo habían descalificado algunos agoreros, esos cuervos que parecen parados en las estacas, esperando que agonice el paciente, hoy se han dado con la piedra en los dientes y ha salido Atlético Nacional a buscar lo suyo. ¿Cuántos puntos tiene Atlético Nacional? 6 puntos, cierto que sí, le faltan 2 partidos. Pero va a esperar el bus verde. 2 partidos que va a ganar Atlético Nacional para hacer 12 puntos. Y vamos a tener, vamos, como lo dije aquí, hace rato, una final paisa. Para que nos la gocemos. Qué pena con los muchachos de la capital de la República, qué pena con los muchachos de las otras ciudades, pero ese es el fútbol y los que ganan son los que más ponen en el terreno de juego y los que la suerte les da la manito. Cócense el superdebate. Sí, la pena es con la gente del grupo de Nacional, o sea, con los del Santa Fe, que es el único que tendría opción. En el otro grupo, ni el Tolima ni el Cali, hoy quedaron condenados, eliminados, no tienen ninguna opción. Mientras que por el otro grupo, el Santa Fe sí, pero Nacional depende de sí. No, pero es que Nacional la tiene clara, Nacional gana y listo. Sí, está al otro lado el El chaval González y Olé desde España, el chaval. Oiga, el Real Madrid ganó 2-1, ¿no? Sí. Al Málaga y sigue el líder. Sí, sí, señor, Rafa. Y usted estará también en la final de la Copa Suramericana, por fin, por primera vez. Qué barbaridad. Y por primera vez que voy a ver a River en directo. Me ilusiona, claro que sí, porque es uno de los grandes del mundo. Se subió, ¿no?, en el bus de River, ojo. No, ojo, ojo. Ojo, 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 ojo. Que si a todos nos gusta, a todos nos gusta ver a River, ¿no? Coincidíamos todos en que queríamos ver a River y yo creo que es una buena noticia que haya un partidazo como es el próximo miércoles. Con eso, bájamelo. Con un Atanasio absolutamente a reventar. El Madrid ganó, pero ganó el Barcelona, ganó el Atleti y seguimos ahí los 3 pegados arriba en la parte más alta de la tabla. Eso sí, con James titular indiscutible, como siempre el eterno James haciendo las delicias de un fútbol espectacular. Que también hemos visto las delicias de una clasificación del Deportivo Independiente Medellín a una final de forma justa, pero como siempre sufrida. Como siempre sufrida. Un equipo que ya está acostumbrado a hacer sufrir a su afición y una afición que parece que también está inmune a este sufrimiento. Hombre, porque no hay derecho a que después de Cano haber hecho un golazo espectacular de cabeza, que ha hecho muchos de cabeza, pero este ha sido un golazo para repetírselo una y otra vez, con un movimiento de cabeza espectacular, termine el primer tiempo y le remonten el partido. En apenas 5 minutos le remontaron el partido. Echemos la culpa al que sea, pero desde luego que el planteamiento del juego no se hizo bien desde el banquillo, porque cuando hay un entretiempo se puede organizar, reconstruir
y dejar que el Águilas de Pereira no llegue con tanta facilidad como lo hizo durante todo el partido. Cuando llegaba, llegaba con peligro. Por otro lado, en el partido que vimos después, Atlético Nacional 11 Caldas, notamos que faltaban charleteras. O sea, no es posible que un partido de tanta importancia tenga tantas llegadas a arco y arco. Deportivo, o sea, el 11 Caldas, tanto como el Atlético Nacional, llegaban con mucha facilidad. Necesitaban un centro de campo fuerte. Antes de comenzar el partido veíamos a Arias y veíamos a Sebastián Pérez. ¿Qué pensábamos? Pues que iba a tener el control absoluto. Ese era el centro del campo que jugó frente a Sao Paulo en el partido de ida en el Atanasio. Pero no vimos nada de eso. Un partido de ida y vuelta sin control en el centro del campo, sin un filtro necesario para Atlético Nacional, y por eso es que hubo tantas acciones de gol. Pero Atlético Nacional logró un importante punto, un partido ganado excepcional que ha hecho soñar de nuevo a la afición del verde gracias al pinchazo de Santa Fe. Ojalá, ojalá que sea una final paisa. Bueno, a ver, Luciano, ¿tiene derecho a alguna, no, como, alguna acápite, réplica? Como ustedes pueden ver, en Sudamérica, en Argentina, en Brasil, se habla solamente de la clasificación del Deportivo Independiente Medellín a la final del fútbol colombiano. Ahí sí nadie más ha clasificado. Aquí se ha ignorado olímpicamente. ¿Quién más se ha pretendido ignorar olímpicamente la importancia que un equipo colombiano esté en la final? Pero al final de cuentas, si Colombia no quiere admitir que Atlético Nacional es Colombia, pues que no lo admitan, que no lo admitan, es problema del país. Que no lo admita, nosotros vamos por lo de nosotros, que es esa Copa Suramericana. Y hombre, quiero felicitar al Medellín por su clasificación en el día de hoy y a su hinchada por ese gran ídolo que tienen llamado David González. Ese muchacho nunca ha dejado de ser el ídolo del Deportivo Independiente Medellín y hoy lo demostró plenamente. Corazón rojo, pulso firme, mi querido David González. ¿Se acuerdan cuando yo dije que algo iba a pasar acá porque el hombre ceder el turno, quién sabe con qué iba a salir? Ahí ya metió las de caminar. ¿Pero qué ha dicho de malo? Pero el cobre. ¿Qué David qué González ha dicho de malo? Entonces, oiga, no se habla de Independiente de Medellín, sino de David González. ¿Pero yo qué he dicho de malo? Ustedes la pueden sacar en casa. ¿Qué he dicho de malo? ¿Ah? Usted casi me pega en el estadio cuando le preguntaron. ¿Y el chaval? ¿David González y lo del Medellín? Sí, sí y sí. Bueno, hoy ratificó hay dos David títulos, González, y dos títulos que ganó, sigue siendo ídolo del Medellín. El arquero más joven del fútbol colombiano en ganar dos títulos, claro, 2002 y 2004, claro. ¿Cómo no va a ser un hombre representativo de la afición? Pero la máxima fue la del chaval. Oiga, la máxima fue la del chaval. Digo, todo lo del Medellín es sufrido. No, sufrido fuera donde hubiéramos clasificado en la última fecha y de arepa. Clasificamos dos fechas antes. Sobrado. Señor chaval, dos fechas antes clasificamos sobrado. ¿Usted dónde anda, papito? Ah, vale. Oh, hermano. No, despierte, vale. Papito. El que espabila pierde. No, el hombre. El único que no sufre eres tú. Pregunta a la afición de Medellín si no sufren partido. Pero ¿cómo van a sufrir cuando en la puerta de Águilas estaba David González? Bueno. ¿Cómo van a sufrir? Ese es el mal perdedor. Sí. Yo no he perdido nada. Listo. Mal perdedor, ¿por qué? Bueno, yo no he perdido nada. Ahí sí, como dice el hijo del señor Barriga. ¿Cómo se llama? ¿Qué nombre? Ñoño. Mírelo, mírelo, No. A ver, no dale, he dicho dale, nada malo. Dale, a ver, trovador. O he dicho Chucho. Algo malo. El Medellín está feliz, igual su fanaticada, porque con una final se recibe la alborada. Mas no todo se celebra, aunque estén en la final, porque ahí viene una culebra, Atlético Nacional. Es que además el verde quiere suramericana, porque es que el que gana goza, también el que goza gana. Atrás quedó Sao Paulo y ya viene el River Plate. El verde va a demostrar de copas quién es el rey. Bueno, sí, gracias, Chucho. El miércoles Nacional River, no hay cama para tanta gente. Honestamente, hay 1.999.000 personas que quieren ir al Atanasio, solo caen 44.292 personas.
Vamos con las camisetas. Estaremos entregando camisetas entre las oyentes que quieran participar. Tenemos la camiseta de Independiente Medellín. Escriban al superdebate@rafagol.com. Vamos con más camisetas, la de Atlético Nacional, con la que está jugando Nacional los partidos de visitante ahora, la negrita que le gusta todo. Está la camiseta del verde. Tenemos la camiseta también del Envigado, pero este, escriban al superdebate@rafagol.com. Tenemos la camiseta del Envigado, del equipo naranja. Escriban en superdebate@rafagol.com. Tenemos más camisetas, a ver, la de la... ¿Esta es la de quién? La del América. ¿Cuál es? Pónchemela, a ver, tranquilo. ¡América de México! Ese, el Chapulín Colorado era hincha del América, claro. Y hoy están allá haciendo el homenaje en el Estadio Azteca. Tenemos la camiseta también de... Alianza Petrolera. De Alianza Petrolera, y tenemos también de la Universidad Autónoma. Esta es la de la Universidad Autónoma, esa es la camiseta que vamos a estar entregando. Muy bien, así para que estén pendientes ahí de escribir al superdebate@rafagol.com. Ya voy a saludar a la O, por fin llegó la O por allá de la Atanasio. Mira, es que las carreras que nos tocan a nosotros, es transmitir el partido, venir aquí, eso, estar en el canal a la O, para presentar el programa, eso es como más o menos uno cobrar el tiro de esquina e ir a cabecearlo. Entonces, lo hacemos, pero no, lo hacemos con mucho cariño, ¿no, González? Y aquí, que ¿no? conste una cosa, conste, a ver, ¿qué? El partido de Nacional sí que fue sufrido. ¿Hoy? Es que claro. Sufrir no es ningún pecado. El partido de Nacional sí que fue sufrido por una actitud de los jugadores que estuvieron en la cancha y que no le pusieron el alma que tenían que ponerle. Si así vamos a jugar ante Huila, despidámonos de todo. O ante River. Si así se va a jugar ante River, despidámonos de todo. Porque hoy se jugó sin alma, sin categoría, con mucha gente cómoda, todos en la zona de confort, y nadie metía la piernita para clarificar ese partido que era fácil, frente a un rival fácil como el Once Caldas. Bueno. Déjeme, yo voy a ir a saludar a Elkin Lau, que además va a recordar la pregunta de Antioquia, la más educada, y llegó, bueno, del estadio a hacer la nota de la voz. Me alegra saludarlo y que sigas en la onda, que viene agitado, respire tranquilo, calmado. Dale, la hola, voz. Don Rafa Gol, el saludo muy cordial. También estoy en la onda ganadora 1350 con el gran equipo de Rafa Gol Linares. La pregunta de Antioquia, la más educada, la recordamos. Sí, recuerdo. Nacional también. No solamente este miércoles, sino anteriormente estuvo en final de la Copa Suramericana. ¿En qué año fue? Una pista, ante San Lorenzo. Fue la final de Copa Suramericana Nacional, la década anterior. Más pistas. De Atlético Nacional, hombre, buen segundo tiempo. Y lo del técnico Osorio me llama la atención, que le está dando confianza a jugadores que de pronto no han sido muy alegres para la afición, como Páez. Y ha respondido con goles. Bonilla, importante hoy. Y del Medellín, señoras y señores, se empató, yo diría, sufriendo. Pero ese punto le da la clasificación. En Antioquia estamos de pláceme. No nos cambiamos por nadie, porque los nuestros están en finales. Don Rafa Gol Linares. Gracias, Lobo. Hacemos una pausa comercial. Ya regresamos con ustedes para proseguir con el superdebate. Permiso. La familia tenemos un reto y juntos lo vamos a superar. Si el chikungunya y dengue quieres evitar, con cepillo y jabón tendrás que lavar el recipiente de las mascotas y así tu salud a mejorar. Invertir la boca de las botellas o entregarlas todas para reciclar. Con el tanque lavado y llantas protegidas, chikungunya y dengue vamos a evitar, con cepillo o esponja, con agua y jabón. Y sin agua recogida, chikungunya y dengue vamos a evitar. Mi familia ha ganado. Y si todas las familias ganan, Antioquia le gana al dengue y a chikungunya ya. Antioquia, la más educada. Libérate de tus deudas. La cooperativa financiera Cutrafa te hace la vida más fácil con la compra de cartera. Tasas desde el 0.99% nominal mensual. Vigilado Superintendencia Financiera de Colombia. En los 80 solo los conseguías en el Diamante. Hoy continúa su evolución aquí. Y es que nuestra historia pocos la pueden contar. Por algo, cumplimos 35 años. Del 21 de noviembre al 3 de diciembre venía las promociones de aniversario al Diamante, donde todo comenzó. Por economía, garantía, calidad. Tu marca de herramientas. Echitus, una compañía de taller y en el hogar. Una marca de experiencia.
herramientas Echitú, una herramienta de calidad. Supermercado Seudo, ahorro efectivo, calidad, economía y comodidad al comprar. Ahorro efectivo, abundancia, calidad, comodidad y frescura. Supermercado Seudo, ahorro efectivo. Obtuviste el empleo. Ahora conoce tus derechos como futuro trabajador. Todos los exámenes deben realizarse en lugares licenciados y habilitados por la Secretaría de Salud y Protección Social de Antioquia. Tu historia clínica es confidencial y solo podrá darse a conocer en los casos definidos por la ley. Tu empleador es quien debe pagar los exámenes y pruebas complementarias. Si detectas alguna irregularidad, denúnciala. Es tu trabajo, son tus derechos, defiéndelos. Antioquia, la más educada. ¡Branchos! Ven a Branchos y disfruta de nuestro crédito fácil sin cuota inicial. Porque desde ahora y para siempre, Branchos te fía. ¡Branchos! Solo originales. Si quiere moto, cómprela en Motorizer La 73. Cualquier marca nueva o usada en Motorizer La 73. Llévela sin codeudor. ¡Ah! Y recibimos su moto como parte de pago. Primera clínica de oftalmología certificada en Medellín, Clínica Oftalmología Santa Lucía. Las mejores opciones en salud visual. Pregunta por nuestros servicios. Consulta de optometría, lentes de contacto, lentes y monturas. Son 33 puntos de servicio en Medellín, Ibagué y Pereira. Visita también nuestra clínica de oftalmología, cirugías oftalmológicas, cirugía láser, ayuda diagnóstica, servicio farmacéutico, consulta de oftalmología. Pida su cita 444-4447 o en la carrera 43, número 1472 en Medellín, Santa Lucía. Calidad en visión. Sex Underwear son los más deseados. Los nuevos Boxer Sex en estilos, colores y diseños. Boxer Sex Underwear. Patricia Arona, alquiler de vestidos. Estamos en la avenida Nutibara, número 7205, teléfono 581-3089. Visítanos y sé la mejor de tu fiesta. Soy Digital, impresión digital en gran formato, sublimación en gran formato, corte láser, avisos en acrílicos. Soy Digital, 444-7071. Queremos finalizar el año de la mejor manera. 35% de descuento en nuestra programación de noviembre. Matricúlate ahora y paga con tu prima. Contáctanos 229-1100 o ingresa a nuestro sitio web. En CESDE te damos más valor. Aplican condiciones y restricciones. Nada genera tanta felicidad como un gol de tu equipo. Por eso, la sonrisa es el lenguaje universal. Ingresa a destinofelicidad.com y cuenta y encuentra cómo ganarte un crucero universal. Inventamos felicidad. Nada genera tanta felicidad como un gol de tu equipo. Por eso la sonrisa es el lenguaje universal. Ingresa a destinofelicidad.com y encuentra cómo ganarte un crucero universal. Inventamos felicidad. En vacaciones, el mejor programa para disfrutar con amigos y la familia está en los parques recreativos de Confenalco, Antioquia. Disfruta los parques recreativos de Confenalco, Antioquia, en San Jerónimo, Andes, Apartadó, Bello y Medellín. Confenalco, hoy y mañana, contigo, vigilado, super subsidio. Ya estamos con el grupo Essential. Disfruta de la mejor sonrisa. Sí, señor. Le estamos entregando 40 mil pesos para el tratamiento mensual. Usted debe llamarnos al 444-1420 de Essential. Con el tranvía de Ayacucho y sus dos cables, el metro extiende sus brazos para traerte mejor movilidad y disminuir el tiempo de movilización. Metro Calidad de Vida, un proyecto de la Alcaldía de Medellín, gerenciado por el Metro.
Bueno, retornamos al superdebate para rematar el tema del Atlético Nacional, que hoy, Luciano, ganó 1-0. Pero con 1-0 también sirve. Por supuesto. Daba lo mismo ganar 1-0 que 10-0. Por supuesto. Y sirvió el 1-0. Por supuesto, había que ganar. Se ganó con mucha pena, con mucho dolor, pero se ganó. No hemos ganado nada, no hemos clasificado, no hay campanas al vuelo, pero vamos en camino. Vamos en camino. Además, como nosotros no sabemos qué es clasificar, ni sabemos de finales, ni sabemos qué es tener títulos, pues de pronto estemos en este momento muy ilusionados, ¿no? Vamos en camino, pianito, pianito, a ver hasta dónde nos aguanta la gasolina. Mira cómo se cambia el discurso de un minuto para otro. Nos fuimos a comerciales. Antes de comerciales, el hombre abrió el paraguas y dijo, hombre, si nos quedamos sin nada... No, perdón. Dijo, si jugamos así, con esos tipos como están jugando a morrongos, no llegamos a ninguna parte, claro. Y perdemos con River, perdemos el campeonato. Y ahora recapacitó después de ir a comerciales y ya dice que no, que hay que todavía cree en el equipo. Por y que supuesto. Todavía cree en la es que Copa, yo nunca he dejado la Copa de creer en el equipo. No, pero ahorita abriste el paraguas yo diciendo nunca que jugando de creer así, en el, que jugando el equipo, así, por Dios. No se ganaría ni el campeonato ni tampoco la Copa Sudamericana. Porque entre otras cosas, el Escuadrón Rojo hoy olvida que Medellín clasificó con Hernán Torres como director técnico. ¿Y qué? Una vez es que perdió, técnico el Medellín, una vez que perdió un clásico, pidieron su renuncia. O se les olvidó. Pidieron su renuncia. Ganó con el Tom Marti, que no es brasileño, sino las Islas Bahamas. ¿O no? ¿O no? ¿O no? Y ganó sin Morelos. Ve, qué tan raro. Qué tan raro. Hernán Torres tuvo 3 puntos vitales para ganar y hoy clasificó y todo el mundo feliz. Pero no se olvidan que le pidieron la renuncia al pobre Torres el día que perdió un clásico con Nacional. Ay. Bueno, voy a ir entonces con Cristian Bonilla. Hoy se olvida hoy, que va la hoy memoria. Hoy la Bola entregó los premios a Cristian Bonilla por su gran actuación. Después de tanto tiempo reaparece Cristian Bonilla, lo hizo muy bien en la puerta del equipo Atlético Nacional. Le entregamos los premios de Brancho, de Boxer Sec, le entregamos el trofeo. A Cristian Bonilla. Así habló al final del juego con Don Elkin. ¡La voz! Volvió haciéndolo muy bien. Es la figura treme del partido Nacional Once Caldas, don Cristian Bonilla. Usted fue la figura del partido. ¿Cómo le parece? Gracias a Dios, gracias a ustedes por elegirme. Creo que es un premio al trabajo, a la constancia y al saber esperar con paciencia y con frialdad. Vea, usted se pone unos blue jeans, una chaqueta y con estos treme... ¿Galleta? Nos esperamos que nos sirvan. Bueno, ¿qué piensa cuando el técnico le dijo, vas a ser titular? Porque llevaba tiempo sin verlo. Bastante. La verdad, era un poquito inesperado, más en estas fases. Pero bueno, se dio la oportunidad, él sí me lo reiteraba en varias ocasiones que la oportunidad me iba a llegar. Y bueno, se da de una buena manera, creo que se responde a esa confianza. Y se hacen las cosas bien, se obtiene el triunfo que tanto se buscaba. Y ahorita seguimos pensando en los dos torneos, que era lo más importante. Una hincha de corazón me decía, la voz, Cristian es el jugador más deseado del partido. Entréguele los Boxer Sex Underwear y aquí se los entrego, señor. Vea, con su color de piel y este naranja, galleta también se va a ver. Galleta también para la novia. ¿Para la novia qué? ¿Que los ponga o qué? Para que me los quite. Uy, hermano. Oiga, ¿partido qué tan difícil fue, hombre? Muy, muy difícil. El Once Caldas es un equipo muy bien puesto en el terreno de juego. Se ve, creo que es de los equipos en Colombia que más se parece al nivel táctico del profe Juan Carlos. Y el profe Flavio creo que es un muy buen planteamiento y fue un duro rival, más cuando hicimos el gol, sabíamos que lo difícil era seguir manteniendo ese cero en el arco y creo que sea de la mejor manera. ¿Tiene mesita de noche? Sí, claro. Para que ponga este trofeo grabados artísticos, Rafa Gol Radio y Televisión le entrega el premio como figura de la cancha. Ve, se te adelantó el niño Jesús. Gracias a Dios, muchas gracias por el premio, está muy bonito. Cristian, que Dios lo bendiga, hermano, y pa'lante, porque capacidad tiene y ojalá lo sigan poniendo. Ojalá, eso esperamos con la ayuda de Dios, que estén bien. Él es Cristian Bonilla y él es mi amigo James Ospina, está en todas. Don Rafa Gol, siga usted. Rafa Gol.
Bueno, gracias a Cristian Mourinho por la reaparición. Muy bien, muy hoy bien. En el marco de Nacional. Y pensar que es que lo van a prestar o a vender. ¿A quién? A la Equidad. ¿Se lo van a prestar? Sí. Bueno, a Sachi. Como usted no es accionista, no se preocupe. No, a ver, no denle a ver. Eso dice usted siempre, no es accionista. A ver, dale, Che. Más allá de los modos, que yo sé que no gustaron mucho los modos porque se le terminó volviendo complicado el partido, a Nacional consiguió algo importante: depender de sí mismo. No tener que estar prendiendo velas para que no gane Santa Fe, para que pierda Santa Fe, para que empate Santa Fe o para que no gane Huila. Nacional tiene que ganar 6 puntos y está en la final. Depende de sí mismo. Permítame, no, Rafa, dejar en alto el nombre de David González, porque no puede dejarse un manto de duda con David González, sí. Arquero de las Águilas, no el de Medellín. Ah, que pasara por Medellín es otra cosa. Entonces hoy es como si yo pusiera el ejemplo, Marlon Piedraíta pasó por Nacional, hoy estuvo en el tema, no, en el tema del gol, hoy Juan David le dio un paseo en el primer tiempo, en el gol no se vio, por ahí entró Páez, por ahí le hace el pase gol también el jugador Lobo Guerra, entonces tuvo mala intención el jugador lateral derecho del Caldas porque es internacional. No puede ser, no puede ser. Que vayamos a analizar el fútbol de esa manera. ¿Qué mentes tan torcidas? No, la torcida la suya. ¿Qué he dicho yo aquí de David González? ¿Acaso usted no votó usted Velosa, usted Osorio, usted Che y usted Chaval? Que era un ídolo del Medellín, eso estoy ratificando. Que yo vote, yo jamás. Que era un gran ídolo del yo Medellín. Yo jamás dije que González pero era un ídolo del Medellín. Una gran figura del Medellín. Me. ¿Qué he dicho yo de malo? No. No deja de ser una gran figura del Deportivo Independiente. Lo decís por el gol. A ver, dale. No, yo no he dicho nada. Sí. Hermano, encárguese lo que ustedes dicen. Muy mala cosa lo de Luciano cuando trata de ensuciar la profesión de un muchacho que no ha hecho más que jugar a lo que sabe. Claro. Que lo cierto es que el Deportivo Independiente Medellín le debe 2 títulos y que hoy solo que tenía que hacer, que no pudo tapar un taponazo que le metió muchacho Martín y fue un golazo que el señor Luciano Aguilar, no ha podido admitir por con el si cual no lo sabes, el Deportivo Independiente Aguilar, Medellín empató ya, el partido con el cual el tema, está Aguilar, arriba Aguilar, hoy. ¿Qué le vamos a hacer, Aguilar, Luciano? Vas a tener que Aguilar, sufrir y padecer mucho con eso. Aguilar, por si no lo sabes, en un partido Medellín-Tolima se hizo 4 goles para que eliminaran a Nacional. Él se marcó 4 goles. Hizo un penalti que era el 4º gol de Tolima y Nacional en ese momento estaba fuera. Vuelve y dice que fue déjame terminar. Que fue lo que pasa es que Moralito marcó el segundo ante el Cali y clasificamos. Pero no estoy hablando de nada nuevo. A ver, ¿qué nuevo estoy hablando yo aquí? Bueno, ¿y qué malo estoy hablando yo aquí? Lo que tú dices no, está es bien. No, es que la gravedad que hace la pesada, No. Lo que tú dices está bien. Lo raro es que él sepa algo. Eso, desde que González tapó eso, te tiene traumatizado. A mí me da mucha pena porque él mismo está rebajando, quitando el valor, el logro de haber sido el personaje, el jugador de la cancha a su arquero, desmeritando la labor de otro. Es triste, sabiendo que Bonilla en este momento fue jugador de la cancha, entró nervioso, pero después demostró que es un arquero para ser titular nacional. Un equipo grande necesita tener un portero grande. Hombre, por Dios, ¿qué tiene que ver González con Bonilla, hombre? Esta Armani está neco. Por eso. Y Bonilla es el tercero, pero hoy como gran figura, saben, puede ser primero. La otra vez fue Cuadrado, allá nuestra pesadilla, pero hoy para el Once Caldas fue el joven Cristian Bonilla. Bueno, al final del juego también hablamos con el preparador físico Jorge Ríos sobre el Nacional de hoy. Así habló al final del triunfo del cuadro verde 1-0. Hoy en el estadio Atanasio Girardot. Habló Jorge Ríos con Don Elkin Lavó. Jorge Ríos es el PF de Atlético Nacional. Profe, anímicamente, ¿qué tan bien está el equipo sabiendo que se va para la final de la Suramericana y está muy vivo en el torneo colombiano? Muy buena noche. Yo creo que en estas circunstancias mejor imposible. Hoy hemos aprovechado esa brechita, esa ventanita que nos abrió Santa Fe y Huila ayer con el resultado. Y la hemos sabido aprovechar porque seguimos en carrera por meternos a la final igualmente por 4ª vez consecutiva de la Liga Postobón. Esperemos que así sea, ¿no? Cuando hay finales como que nadie se lesiona, porque pocos, salvo Duque, que viene recuperándose bien, pero el resto, ok. Sí, gracias a Dios hemos mejorado mucho en eso porque el principio y mediados de temporada fue un factor que nos aquejó mucho y que dio al traste tal vez con muchos partidos y muchas situaciones de competencia, pero
como usted lo dice, el factor emocional en este momento está por las nubes y eso ayuda para que el desempeño de los jugadores y el rendimiento físico y atlético sea cada vez mejor. Deme su marcador nacional ante River y le doy unos boxers sex underwear color fucsia. No. Si supiera, si yo tuviera el don de la... ¿Cómo llamaría? Como de los pronósticos, de profetizar, compraría la lotería y me retiraría del fútbol. Bueno, igual se los voy a dar. Bueno, muchas gracias. No, que Dios lo bendiga, hombre. Choque esos 5-2. Dale cambio a ver a Rafa Gol. Pero a cambio. ¿Pero a quién le voy a Luciano? Allá, a Rafa Gol. No, a Rafa Gol. Un cambio a Rafa Gol. A Luciano, que es mi pana. Dale. Rafa Gol. Bueno, felicitaciones. Pero vea, Nacional, bueno, ya lo doy a lo hecho pecho. Se ganó y eso era lo importante, 1-0 y ya. Pero el miércoles aquí con River, Luciano, es un partido trascendental. No es de vida ni de muerte, pero sí es un partido que le define, porque Nacional cierra con el River allá de este miércoles de noche, así que hay que ganarle aquí al River, señor González. Pues por supuesto, ¿y para qué decirle eso a la gente de Atlético Nacional? Eso sí, evitemos las experiencias de Sao Paulo, ¿no? Después de ganar, estar pidiendo un golcito más, hagamos el golcito más. River no tiene 20 piernas, River no nos va a devorar, River es normalito, y aquí no nos va a pasear. Eso sí, procuremos tomar una ventaja, la suficiente para estar tranquilos en ese monumental que es una caldera y donde seguramente el señor que pite va a favorecer plenamente al River. Bueno, ahí tiene Conrado para que anote. Siga usted, no, señor. No voy a entrar a ningún bus verde, pero mientras el hincha verde pierde la credibilidad en su equipo, yo voy a decir una cosa que nadie ha dicho. Nacional está un escalón por encima de cualquier equipo en Sudamérica. Por preparación física y por periodización. ¿Eh? Así de simple. Así que Nacional debe dar buena cuenta de River y no pretendo entrar a ningún bus verde. Te condecoraremos. El próximo miércoles, atención sureños, atención academia, el pergamino y la medalla. Una ¡qué placa, descubrimiento! Que Nacional está un escalón por encima de todos. Con la nómina titular, eso sí. Y en Colombia estamos... Con la titular. En Colombia estamos a 20 escalones del resto, en Colombia. Bueno. Yo no sé. A ver, dale, Che. Pues, Rafa, a ver, usted no me le meta el terror al Che, porque él tiene un River. A ver, Che. No, Rafa, es que de cualquier forma, no se puede perder de vista para cuando nos conviene algo que suele decir muy a menudo mi compañero González Equea. Son finales. Y las finales hay que jugarlas y hay que ganarlas. Claro. Obviamente, en Sudamérica a nadie le sobra demasiado. Por la ya vieja y diezmada cantera de futbolistas por los clubes europeos. Pero son finales. Y yo creo que River está para un esfuerzo más. ¿Le va a alcanzar? Lo empezaremos a ver el miércoles. No tiene River el fútbol espectacular de otras épocas, ni las figuras. Me parece que es el River más débil de los últimos 10 años, en mi concepto. Pero meten, como todos los argentinos, son 94 minutos metiendo y hay que tener cuidado más por la actitud y la capacidad física que por el fútbol que despliega. Más débil que se fue al descenso. Claro. Bueno, a mí ni me va ni me viene River o hubiese sido Boca. Lo que sí estoy seguro es que Atlético Nacional aquí despacha al River con lo suyo y colofonado el nuevo título para Atlético Nacional. Póngale la firma. Y además, ¿quién es el equipo que está más acostumbrado a jugar finales? Rafa, siempre que hablo yo, Luciano me interrumpe. Yo no sé por qué, qué es lo que pasa. ¿Quién es el equipo que más finales...? Llamemos una ambulancia. Sí, porque es que no. Es que no me deja hablar nunca. Hablando bien de Nacional. No. ¡Me morí! Yo no hablo y ya está. ¡Me morí! A ver, hombre, si traigan la ambulancia que me morí. No, hermano. No, qué dicha. Hinchada verde Aguilar hablando bien de Nacional y diciendo que ya es el campeón. ¡Qué maravilla! No. Bueno, siga, chaval. Ya, a ver, deja hablar, sí, chaval. Evidentemente, si fuera un tema de experiencia, que en las finales sí es un grado, Nacional está acostumbrado a jugar finales muchas más que River en la última época, en los últimos años. En cualquier caso, eso es un grado. Por otro lado, la mentalidad. Pues si ya se ha visto con Sao Paulo, con los Kaká, con los Ganso, con los Pato, no se han achicopalado, como dicen aquí. Esa mentalidad ganadora que tiene Nacional, seguro que le hará hacer algo grande en el Atanasio. Más de un gol, ojalá que sí. En la suramericana, la copa ya es nuestra amiga. Y de pronto la sorpresa, hasta alcancemos la liga. Y así critiquen los hinchas, también le damos la mano. Ahí le damos.
por la sorpresa está en el fútbol colombiano. Y al final del juego los hinchas de corazón celebraron el triunfo y hablaron sobre, desde luego, el triunfo de Nacional, solamente 1-0, pero sirvió el triunfo hoy en el Atanasio Girardot. Así hablaron al final del juego los hinchas de corazón con Don Elkin, la voz. Hagan así, hinchas del equipo Atlético Nacional, ustedes son el hincha de corazón y ustedes llegan a la final de la Copa Sudamericana y más vivos que nunca en el torneo colombiano. Saludamos al hincha de corazón, ¿le gustó el partido? Sí, muy bueno, vamos, hincha verde, el verde otra vez campeón, vamos por la otra verde. ¿Usted qué dice? Dale un besito al padre, dale un besito. Qué ternura, ¿no? Que el verde haga. Barney. Opinión joven. A ver, de ahí, de corazón y con humildad, vamos para arriba, de a poco, no hemos ganado nada, pero con la ayuda de Dios, campeones de la Copa Sudamericana y aquí seguimos en la pelea de la liga. Señoras y señores, voy a saludar al hombre increíble, opinión del partido. No, nada, esperando a ver qué pasa este miércoles con River, con las gallinas de River, a ver, y en la liga todavía estamos vivos, tenemos opciones y vamos para adelante, verde. Opinión del partido, joven. Equipo de categoría para la final. Próximo miércoles contra River, Champions, somos Champions, y que venga el que sea. ¿Te pareces como a Luis Páez? Más o menos, pero no futbolístico. A ver, joven, ¿usted qué dice? ¿Qué caballero? Mejor partido, excelente, ¿para qué? ¿Sabe qué, mi niño? Miércoles, campeones. Hey, mi niño, ¿dónde dejaste la polla? No, allí la dejé, ya voy por ella. A ver, joven. Que vamos con todo, vamos para la final y que ganemos la Copa Sudamericana. Tienes una cabeza brillante, opinión del partido. Vamos por el rojo y que se tenga River. ¿Usted qué dice? También que vamos por la Sudamericana y por la Liga Postobón. ¿Usted sí ve con las gafas? ¿Opinión del partido? Bueno, muy emocionante, muy divertido, pero muy contentos, muy sufridos porque sufrido es bueno, ¿cierto? Sí, sufrir es muy bueno, pero gracias a Dios ganamos y vamos por la Copa. Así que tenés como lindo corazón. Miller Mosquera, jugaste bien. Qué pena, hombre. Opinión del partido. Wow. Pero díganle que dejen la bulla, que yo tengo el equipo que le tiren al que sea, que Nacional, para que lo destruya. En esta vaina yo sigo improvisando, estamos aquí en el Atanasio, y el que se meta con Nacional lo mandamos para el espacio. ¡Le ganamos! Opinión del partido. Muy bien, pero yo solamente hablo un poco de español. ¿Sí? Solamente un poquito de español. ¿Hincha de Nacional? No comprendo. Ve, mira, abrazala, velos, mira. ¡Uy! Un beso. Espere. Mire lo que le voy a decir. Encontré a mi mamá. En esta vaina se lo voy a explicar. Porque mire que esta vaina está bacana y nos vamos a ganar la Suramericana y nos vamos a ganar. Señoras y señores, ellos son hinchas de corazón, van a la final de la Copa Suramericana. Ahí están los verdolagas. Muy bien. Rafa Gol. Bien, Don Elkin Labo. Vamos a esta pausa comercial, ya regresamos con ustedes. A nombre de Los Verdes, delicias de principio, estoy muy en Los Verdes. Mire lo que comió Luciano hoy. La pechuga de pollo. Gustavo. La ensalada gourmet. Mis 25 nuggets, suave. La punta de anca. Yo busqué carnita asada bien rica. Y de postre el brownie con helado. Invité a Juan Pablo a la primera. Los Verdes, estamos en toda la ciudad con servicio a domicilio. Y llegó la hora de refrescarnos saludablemente con Tairona. Es natural y sin conservantes. Con cristales de aloe vera. En sus 5 deliciosos sabores. Distribuye dislicores y disconfites. Tómala bien fría. Sí, señor. No olvide, Tairona es mucho más que agua. Tómela bien fría. Nuestra familia tenemos un reto y juntos lo vamos a superar. Si el chikungunya y dengue quieres evitar, con cepillo y jabón tendrás que lavar el recipiente de las mascotas y así tu salud a mejorar. Invertir la boca de las botellas o entregarlas todas para reciclar. Con el tanque lavado y llantas protegidas, chikungunya y dengue vamos a evitar con cepillo o esponja. ¡Sá!
con agua y jabón. ¡Sá! Y sin agua recogida, ¡sá!, chikungunya y dengue vamos a evitar. Mi familia ha ganado. Y si todas las familias ganan, Antioquia le gana al dengue y al chikungunya ya. Antioquia, la más educada. Siempre hay más para ver sonreír. Siempre hay más para verte feliz. Con solo una mirada sabemos tú y yo. Santa Lucía, calidad, bendición. Tienes todo que ver con Santa Lucía, calidad en visión. En los 80 solo los conseguías en El Diamante. Hoy continúa su evolución aquí. Y es que nuestra historia pocos la pueden contar. Por algo, cumplimos 35 años. Del 21 de noviembre al 3 de diciembre venían las promociones de aniversario al Diamante, donde todo comenzó. Te invitamos a conocer la más nueva y moderna alternativa en salud oral. Porque mereces recibir lo mejor, contamos con un excelente grupo de profesionales con una alta calidad humana. Ven y disfruta de todos nuestros planes y tratamientos pensados para su satisfacción y la de toda su familia. En Esencial Grupo Odontológico, te damos tu mejor sonrisa. Obtuviste el empleo. Ahora conoce tus derechos como futuro trabajador. Las pruebas de embarazo, VIH y serología están prohibidas a menos que lo establezca la legislación vigente. Y los médicos deben ser especialistas en seguridad y salud en el trabajo. Tu empleador es quien debe pagar los exámenes y pruebas complementarias. Si detectas alguna irregularidad, denúnciala. Es tu trabajo, son tus derechos. Defiéndelos. Antioquia, la más educada. ¡Branchos! Ven a Branchos y disfruta de nuestro crédito fácil sin cuota inicial. Porque desde ahora y para siempre, Branchos te fía. ¡Branchos! Solo originales. Todo comienza con un sueño. Para cumplirlo, es necesario el apoyo. No solo gotas de sudor, es escuchar y aprender. Es formarse como personas para la vida. Porque para cumplir el sueño hay que crear al soñador. Bueno, proseguimos en el debate. Ya tenemos con Arbeláez a esta hora el termómetro. Arbeláez, buenas noches. Buenas noches, Rafa Gola de Linares. Me tomo el termómetro. Hablamos de las asistencias a la fecha número 4 de cuadrangulares. Buena presencia de público en los estadios del país. La principal estuvo en el estadio Atanasio Girardot para el partido entre Nacional y Once Caldas de Manizales. En el Atanasio asistieron 31.780 espectadores, segundo en el Campín, 21.654, tercera en Pereira con 10.850 espectadores. El acumulado está así: primero Medellín, 539.055, segundo Bogotá, 242.029, tercero en Manizales con 146.893. El de más asistencia en Medellín con 356.999. Los resultados: Nacional 1, Once Caldas 0, Santa Fe 0, Huila 0. En el otro grupo, Tolima 4, Cali 2, Águilas Pereira 2, Medellín 2. Las posiciones quedaron así: primero Santa Fe, segundo Nacional con 6. En el grupo A, Nacional de Santa Fe con 8, el tercero Huila con 5 y el cuarto Once Caldas con 3. En el B, Medellín 10, segundo Cali con 4, Tolima con 4 y Águilas Pereira con 3. Y la próxima fecha se jugará así: Santa Fe enfrenta a Caldas, Huila mide a Nacional y Águilas Pereira enfrenta al Deportivo Cali, mientras que Medellín enfrentará a Tolima. Es todo, Rafa Gol, Linares. Bueno, don Carlos Alberto Arbeláez, y ahora sí vamos a hacer el sorteo rápidamente. A ver, Osorio, 30 segundos para Medellín en estos momentos. Sí, no, simplemente para decir lo siguiente. Hombre, como hay gente en esta mesa que le duele que haya clasificado Independiente Medellín, voy a decir que estamos en la final. Estamos simplemente en la final, no más. Así le duela a quien le duela. Estamos en la final, ¿qué hacemos? Bueno, entonces ahora sí vamos a ir con Joana porque vamos a hacer el sorteo rápidamente de las personas que ganaron esta noche. Aquí llega Joana rápidamente con las preguntas, con las personas que ganaron. Luciano, por favor, un número del 1 al 223. 200. Juan Espina, en el barrio Santa Cruz de la ciudad de Medellín, nos están viendo dos personas, un hombre y una mujer. Gustavo. 89. Oscar Morales, en el barrio Campo Valdés, nos están viendo cinco personas, tres hombres, dos mujeres. Che, tres. El 3 corresponde a Santiago Cañas, en el municipio de Bello, Antioquia. Nos están viendo cinco personas, tres hombres, dos mujeres.
125. Blas Estrada, en el municipio de Envigado nos están viendo una persona. El 32. Lionel Cano, en el barrio de, en Copacabana, nos están viendo dos personas. Chaval. El 11. Willy Cantillo nos está viendo desde el municipio de Bello, nos están viendo cuatro personas, dos hombres, dos mujeres. En el chat, la voz, ¿cuántos? Del 1 al 522, la pregunta de Antioquia, la más educada, la respuesta fue 2002. Nacional estuvo en la final con San Lorenzo en el 2002. ¿Y cuántos hay en el chat? 529. El número 29. 29-29, gana con nosotros Adriana María Villegas. Esos son los ganadores de premios de esta noche. A nombre de Supermercado Euro, el verdadero ahorro efectivo. Supermercados Euro, ahorro efectivo. Bueno, mañana estaremos en Supermercado Euro de Sabaneta a las 12 del día. Cierro con vitrinazo. Tengo vitrinazo para la nueva Junta Directiva del Consejo de Bello, el doctor Nicolás Alzate Maya. Lo mismo que para Carlos Augusto Mosquera, Basilio Mosquera y Carlos Arturo Carmona. Andrés Ruiz en Bogotá, Vicky Lopera y Juan Andrés Estrellita, Angélica Muñoz y Mauricio Ramírez también para Alex Miguel y Laiza en Enciso. Luciano. A Cristina Ciro y Marinilla, a Brian Steven Toro Rubén, Barrio Central Bello, a la barra de la Calidosa en Belén La Nubia y a Carlos Montoya aquí en San Juan. John Jairo Rivera en Angostura, Germán Pinedo Vidio Osa Mauricio en Conicolor y también para Héctor Darío Echavarría en la Plaza Minorista. A Elpidio Arroyave, grande Elpidio, a Leonardo Cardona y a Mami Roma. John Ángela y Diana Patricia Hernández, William Alberto Higuita, John Freddy Sánchez y Carlos Falcón. Para Valentina y Juliana García, igualmente para Jade Alfonso Hoyos. Al niño más bonito del mundo, Didier González. A José Valencia, Nacho y familia, Fabio Humberto Rivera, presidente del Consejo en el 2015, Clara Lía Ortiz, un saludo muy cordial. A mi amigo el pájaro allá en el Club del Rodeo, a su padre Edilberto Flores y al hermano Víctor Balbín en su cumpleaños, a su esposa y familia. Dios lo bendiga. Bueno, está cumpliendo años Adilia Ríos, de 64 años en Buenos Aires, y Carlos Durango, también en Buenos Aires. Se nos acabó el tiempo, recuerden las palabras del salmista: en paz me acostaré y así mismo dormiré, porque solo tú, Dios, me hace vivir confiado. Dios lo bendiga. Permiso.